En su nombre hay poder, en su palabra hay poder, en su sangre hay poder, en el nombre de Jesús. En su nombre hay poder, en su palabra hay poder, en su sangre hay poder, lo recibo por la fe. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que en este tiempo donde las malas noticias corren, donde las malas cosas corren, tú verás la gloria de Dios en tus hijos, en ese hijo rebelde, en ese hijo que se apartó de Dios, en ese hijo que tienes tiempo de no saber de él y no sabes dónde está. Ahí verás la gloria de Dios. Si hay un pueblo que puede vivir lleno de esperanza, si hay un pueblo que puede vivir lleno de gozo, si hay un pueblo que puede vivir con una razón de ser, es el pueblo de fe, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, porque tiene todas las promesas a su disposición. Y la esperanza se funda precisamente en esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Cuando tengo esperanza, yo estoy declarando que yo voy a un lugar mejor, que mi final no es esta temporada donde estoy. Mi final no es la temporada de sequía. Mi final no es la temporada de diagnóstico médico. Mi final no es la miseria. Mi final no es la depresión. Yo sé que Dios es mi esperanza. Y tener esperanza es saber, es tener certeza que donde estoy ahorita no es a donde voy mañana. Tenemos que dejar de lado nuestra humanidad y creerle a ese Dios de esperanza, ese Dios que realmente tiene una palabra firme, fuerte y enérgica para su vida, para mi vida, para ver la victoria, no su victoria, la victoria de Él. Así es. De Él, que es bueno y que le ama sobre todas las cosas. Por eso la ofrenda es tan importante, porque lo que va a cambiar tu vida no es la ofrenda, sino la palabra, pero la palabra entra en tu corazón, y si tu ofrenda no está ahí arriba, esa palabra no entra y no te cambia la vida. Y no vas a poder hacer la elección que te va a dar el resultado de Dios. Dios quiere que en esta vida, aunque pasajera, aunque efímera, aunque seamos como la neblina que venimos a este mundo por un tiempo y luego nos desvanecemos, pero que en esta vida tengamos abundancia de gozo, abundancia de la bendición de Dios, abundancia de todo lo bueno. Lo que nos dice que el Señor es fiel y compasivo, es un Dios bueno, es un Dios que cumple sus palabras. Y aunque a veces no entendemos los procesos que pasamos en el mundo natural, podemos aferrarnos a la palabra de Dios, podemos aferrarnos a sus promesas y a que Él es nuestra esperanza. Así que si usted está viendo una circunstancia donde su sueño tal vez no se está viendo cumplido, donde su sueño está viendo que puertas se le cierran, que las circunstancias en lo natural no son lo que usted esperaría, créale al Señor, aférrese a su palabra y créale que a pesar de lo que estamos viendo, vamos a poner nuestra mirada en lo eterno, vamos a poner nuestra mirada en el Señor, en lo espiritual, en las promesas que hay en Él, vamos a aferrarnos a su palabra, vamos a declararla, vamos a creer por lo cual hablamos. ¿Cómo hago yo para recobrar mi postura de fe? Bueno, primero tienes que reconocer y creer que Dios es. Que Dios es capaz, que Dios es poderoso para librarte de toda circunstancia, Dios es poderoso para transformar las situaciones. Y lo segundo que tienes que saber es que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios, si tú das un paso hacia Él, si tú das un paso de fe hacia Él, Él dará 3 o 4 hacia ti, porque Él es galardonador de los que le buscan. Estamos creyendo que hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu empresa, hay esperanza para la restauración. Es cierto, la esperanza está conectada con la fe y la resiliencia. Recuerda que la resiliencia es lo que te hace caer, pero ella misma te levanta y te hace que te sacude el polvo como si nada hubiera pasado. Diciendo, mi hijo se fue de la casa, mi hijo está en drogas, mi esposo no entiende, no quiere acercarse al Señor, se ha rebelado, me ha dejado, ha azotado la puerta y se ha ido. Y se siente el dolor de las personas al escribir esto. No hay ganas de cantar, no hay ganas de decir un gloria a Dios. Pareciera que se robaron todo, no hay esperanza. Más en Dios tenemos esperanza. Qué hermoso saber que ese Dios de milagros, ese Dios imparable, hoy puede una vez más transformar nuestra situación.
Y en medio de la angustia que podamos estar viviendo, en medio del caos que pueda estar a nuestro alrededor, saber de que en Él podemos tener esa esperanza, esa expectativa de que algo bueno va a suceder o ya está sucediendo en mi vida. Por eso Cristo fue a la cruz, porque Él tenía jurisdicción sobre la muerte. Cristo tenía jurisdicción sobre la enfermedad. Cristo tenía jurisdicción sobre la pobreza y sobre la ruina. Y esa jurisdicción se la dio la iglesia, que somos tú y que soy yo. Y hoy vamos a ejercer nuestra autoridad. No vas a venir al altar con lágrimas al Padre. Vas a venir al altar con autoridad ante el juez justo y verdadero, que Él va a hacer justicia sobre los hijos de Él. Fue la misma mano de Dios que escogió la vara de Aarón en una noche, y en la mañana ya la vara había reverdecido. Dios va a desatar milagros acelerados, milagros repentinos. Vas a recibir la llamada del banco diciéndote: esa hipoteca fue saldada, esa deuda fue saldada, tus hijos van a regresar, esos negocios van a florecer. Milagros acelerados hay en el Espíritu. Vemos en esta historia un gran ejemplo de lo que es tener milagros en nuestras casas. Nada de eso hubiera sucedido si esta mujer no se hubiese puesto sobre sus pies, no hubiera ido donde el profeta, no hubiera hablado con él y no hubiese puesto los puntos sobre las íes y señalado que la realidad que ella estaba viviendo no se asemejaba con la expectativa que ella tenía de lo que sería su vida. Que la mano de Jehová es movida a través de la fe. El enemigo sabe que él no puede matar la fe. Así que, ¿qué viene a atacar? La esperanza. ¿Y cómo hace eso? Él viene a enseñarnos los hechos, lo que no hemos logrado, de dónde estamos, la circunstancia, lo que hemos vivido. Viene a enseñarnos el pasado, lo que otros han hecho a nuestra vida, qué tan ya viejos somos. Él viene a matar una cosa, Él viene a matar la esperanza, porque la fe no tiene con qué trabajar cuando no hay esperanza. Al que dice: yo siento como los días de Elías, mi cielo cerrado, no encuentro la voz de Dios, no encuentro bendición, todo lo mío es árido, el hogar no tiene vida, la economía está en cero, mi salud no es la mejor. Si estás listo para salir de esa condición y que venga la lluvia, porque después del fuego de Elías cayó la lluvia que representa, según el profeta Ezequiel, lluvias de bendición serán. Vienen esas lluvias de bendición. Usted, mujer, nos está viendo y usted dice: Karen, he orado muchísimo tiempo, he llamado muchísimas veces a Enlace, he creído por un milagro y no he visto nada. He visto como otras mujeres reciben cosecha y yo no. Estoy cansada, estoy bloqueada, me siento estancada. Yo veo mi familia como está estancada y veo la familia de otro y veo prosperidad, veo cosecha y yo ya no tengo esperanza. A usted le estamos hablando. Le estamos hablando a estas mujeres que van a cosechar en este tiempo de esperanza. Pero el milagro que no comprendo.
pedirle a Dios cosas pequeñas es limitar el poder de Dios. Dios no sabe hacer cosas pequeñas. Eso va en contra de su naturaleza. Todo lo que Él hace es grande. Todo lo que Él hace es poderoso. Todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo que Él hace lo hace en una forma que no hay palabras para expresar la grandeza del Dios que hace eso que dijo que iba a hacer. Te vas a levantar, mujer de Dios. Tus hijos se van a levantar. Mujeres que antes sabían, ¿verdad?, lo que Dios quería en sus vidas, pero de repente las críticas, de repente la palabra negativa vino a tu vida y dañaron tu corazón. Antes tú hacías y abundabas en buenas obras, pero ahora el Espíritu de Dios te dice: no te preocupes, Dorca, no te preocupes, Gacela, porque yo he puesto y te he dado pies como de Gacela. Esa sombra del Dios grandioso, omnipotente y poderoso es la protección la cual nosotros tenemos que poner nuestra esperanza para que la fe produzca esa protección, pase lo que pase a tu alrededor, y 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la fe en acción. Si la esperanza no está previamente ahí, no hay fe que te cuide ni te proteja. ¿Por qué? Porque no vas a creer lo que Dios dice. Lo puedes tener como información, pero no como revelación. Y para que la fe opere, tiene que haber una revelación en tu corazón. Dios quiere que entiendas que Él está moviendo su presencia a favor tuyo, que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y entonces Dios promete que no te vas a detener por limitación económica. Es más, yo estoy viendo en el Espíritu rompimientos de límites económicos, rompimiento de ataduras económicas. Estoy viendo aceleramiento de cosechas en la economía, porque Dios te saca de tribulación económica. Aunque yo no sé lo que usted está pasando, lo que ocupamos es que usted hoy se levante con esta esperanza en Dios, porque la palabra clave de hoy para usted: nunca más, nunca más. Moisés tenía tanto esperanza en Dios que él le dijo: no importa lo que estás viendo al frente del mar, el ejército atrás, pero si yo confío en Dios, habrá un nunca más para un alguien. Aleluya. Habrá un nunca más para usted si confía en Jehová. Usted confía en el Señor, que Dios no se ha olvidado de usted. Deje que el Señor sane su alma. Deje que el Señor restaure su alma. Que el Señor quiere traerle esperanza nuevamente. Quiere que usted vuelva a vivir. Quiere que usted cumpla su propósito. Quiere que usted sea esa mujer que Él ha diseñado que usted sea en todas las áreas de su vida. Vas a salir a flote. Óyelo bien en el día de hoy. Vas a salir a flote en el nombre poderoso de Jesús. Y aún desde ahora, el estrés, la ansiedad, la preocupación financiera que has tenido durante todo este tiempo desaparece en el nombre de Jesús. No podemos hacer esas oraciones tan estructuradas, no podemos hacer esas oraciones que a veces hacemos tan bonitas y simplemente sale de nuestro corazón un gemir, un dolor. Y en este momento es a usted mi hermana, es a usted mi hermano, a quien queremos hablarle y decirle que en Dios hay esperanza. Él es nuestra esperanza. Él hizo pacto con nosotros. Entonces, ay no, pero es que la palabra pactar, no la use. No se haga enredos. Pero sepa que hay una dimensión de juramento por parte de Dios. Él lo llamó su pacto. Y en el pacto de Dios hay una cantidad de promesas para nosotros que podemos disfrutar a través de la obediencia y honrar su palabra por medio de la obediencia.
Y yo te digo que el Dios que te ha sostenido, que el Dios ha hablado de ti, que el Dios que te ha dicho yo estoy contigo, que eres mi hijo amado, que eres mi hija amada, el Dios que te ha sostenido en todo este tiempo, en medio de tu peor momento, Él es el Dios que te va a sacar, Él es el Dios que va a sacar a tus hijos, Él es el Dios que te va a levantar tu economía, Él es el Dios que va a hacer que lo imposible se haga posible. En aquella cruz algo pasó, y no fue solo salvar nuestra vida eternamente, ¿verdad? Perdonar nuestros pecados, sino que Jesucristo llevó sobre Él nuestras enfermedades, nuestros pecados. Por su herida fuimos nosotros curados, llevó nuestra pobreza también. Y es importantísimo que comprendas algo esto. Es por fe, es por creerle a Dios de todo corazón. Yo no sé cuál es el edicto que el enemigo ha estado confesando sobre tu casa, pero hoy es un buen día para pararte frente al Rey, para ir al trono de la gracia y decirle al Rey: si he hallado gracia en tus ojos, permíteme que el decreto en contra de mi casa, que el edicto en contra de mi familia, que la declaración en contra de mi familia sea anulada, y que mis hijos vean tu gloria, y que mi casa vea tu poder, y que en mi casa haya libertad. Que quizás parezca todo contrario, quizás parezca que estás en desventaja, que el ejército que viene contra ti armado es muy grande y solo de tu parte hay dos espadas. Pero si tienes dos espadas y tienes la esperanza puesta en Dios, algo poderoso va a ocurrir a favor de tu vida. Mira que yo soy fiel y verdadero, yo cumplo todo lo que prometo a mi pueblo. No mires el gigante que te está atormentando o el demonio que te está robando. Le dijo: mira, está activando los ojos de la fe. Y yo vengo a decirle: ponle visión a tu fe. Lo que quiero decirte, mi amado hermano y amigo, tú tienes que preparar tu mente, tu corazón, tu vida, tu casa, tus hijos, tu ambiente, para lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios hizo con la mujer samaritana, o con la mujer de flujo de sangre, o con el pastor Félix, lo puede hacer contigo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu mente y creer la palabra. Dios dice: yo soy esa cara que no puedes ver, esa luz que está ahí diciéndote: todo es posible si vienes a mí. Si quitas esa etiqueta de no puedo, no llego, no sirvo, no alcanzo, estoy enfermo, no lo voy a lograr, el Señor está ahí del otro lado del espejo diciéndote: todo lo puedes en mí porque te fortalezco. Aún en un contexto difícil, aún en un ambiente que no sea tan fácil, para Dios no hay nada difícil. Y por el contrario, Dios quiere levantarte a ti como un testimonio en tu comunidad de prosperidad, de abundancia, de bendición. Aleluya, que se suelten los terrenos, que se suelten los edificios a precio de paja. Alabado sea el nombre del Señor. Esta fue nuestra maratónica de mayo, Dios es mi esperanza. Sigue en sintonía de Enlace.